Agarré desde con bastantes deudas económicas de distintos tipos, municipales, etcétera, etcétera. Hubo un ordenamiento económico, que era una deuda histórica que se traían del partido. En eso debo reconocer quién fue en su momento vicepresidente del partido, que fue Rubén Iparraguirre, que fue muy ordenado para ordenar un montón de cuentas que había pendiente del partido. Desde lo edilicio hemos hecho muchas intervenciones de refacciones, de arreglos, que es un edificio muy bello, pero muy antiguo. Desde lo político hemos trabajado de distintas agrupaciones dentro del Partido Justicialista en todo tiempo. Creo que nadie puede decir que no pudo participar dentro del Partido Justicialista en estos últimos casi 6 años. Y debo decir que he sido el presidente justicialista de Siglia a la fecha, que ha tenido un triunfo justicialista en Trenquelauquen. Por lo tanto, soy el presidente del Partido Justicialista. Fui vicepresidente cuando con Rosendo, cuando se produjo la elección de Jorge Barrachia. Tuvimos un triunfo electoral con Jorge Barrachia y después tuvimos un triunfo electoral que llevó un intendente justicialista a la municipalidad de Trenquelauquen desde Siglia a la fecha. Tengo en el debe un recambio generacional más consolidado que me gustaría que se hubiera hecho y que no lo logré. Creo que es la deuda que me llevo. Creo que el peronismo, para el 2015 tiene que trabajar unido y va a ganar la elección. ¿Te gustaría ser candidato a intendente? Nunca trabajé para eso, siempre trabajé para hacer traté de trabajar para hacer lo mejor que pude lo que es obras públicas.